Bien, de los principales competidores de lo que es el circuito nacional que se va a realizar en La Chultana por la tarde, por la mañana arranca de repente lo que es el mayor atractivo de lo que va a ser el automovilismo este fin de semana, porque se viene lo que es Caminos del Inca y tenemos a uno de los principales competidores, ¿por qué no uno de los favoritos? Luis Alaiza, Lucho Alaiza, que está cuenta con nosotros. ¿Cómo estás, ¿Qué Lucho? tal, ¿Qué Lucho? tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Sí, estamos a muy pocos días de partir Caminos del Inca. Va a ser mi undécima participación en los 31 años de edad que tengo. Es una carrera que me apasiona, que me gusta, que la persigo desde que empecé a correr mi primer rally. Y ahora creo que estamos en condiciones de poder ir a pelear la general. Ahora, la máquina es importantísima, ¿no? La preparación que ha tenido tu auto, cuéntanos un poco con qué auto te presentas y cómo está básicamente la máquina que es fundamental en la carrera. Sí, yo voy con el mismo Toyota GT86. Es un auto de tracción posterior, es un auto moderno, actual, tiene recién 2 años de armado. Lo hemos desarrollado en estas 2 temporadas. Es un auto que responde bastante bien. Ahora va con el motor original, pero lo hemos trabajado para que reciba un turbo, o sea, para que trabaje con un turbo. Lo hemos probado ayer. Tiene más o menos la potencia de un auto N4. Lo que no tiene es tracción en las 4 ruedas ni sistemas de tracción electrónicos como tienen esos autos, pero pesa 100 kilos menos. Tenemos caja de cambio secuencial, somos los únicos que tenemos caja de cambio secuencial. Eso nos da una ventaja frente a esos autos y además venimos con un ritmo competitivo muy fuerte. Venimos de ganar el Campeonato Nacional de Rally hace 2 meses y eso nos lleva a pensar de que sí podemos hacer una gran carrera. Y en cuanto a tu preparación física, ¿tienes algún de repente método para enfrentarte a la altura de Caminos del Inca? Sí, bueno, a mí la altura felizmente no me cae mal. Corro y viajo bastante en la altura. Me encanta viajar a la sierra y no me afecta para nada. Lo que sí, yo no tengo mucho estado físico, o sea, me pongo a jugar un partido de fulbito y me agito rapidísimo, pero en el auto no me pasa eso. O sea, me he acostumbrado ya al manejo deportivo que no me canso, no me desgasta. Y bueno, yo puedo estar corriendo horas de horas en una etapa de Caminos del Inca al mismo ritmo. Lo que sí es que, claro, llega la tarde, llego al final de una etapa y empiezan los calambres por todos lados, ¿no? Pero Me imagino. eso hay que ir trabajándolo también durante la carrera, hay que consumir alimentos con potasio, plátano, palta, ¿no? Y quizás por ahí tomo estos líquidos rehidratantes, estos sueros así que venden en las farmacias. Eso me ayuda muchísimo a estar hidratado y me puedo tirar 2 semanas de Camino del Inca si quiero. Ahora, Lucho, cuéntanos un poco. Caminos del Inca es una carrera de largo aliento, ¿no? ¿Cuál es la etapa, dentro de las varias que tenemos en Caminos del Inca, que es la más complicada, la más dura por las condiciones climáticas que a veces hay que enfrentar? La etapa, a ver, hay 2 momentos de la carrera que son claves. El primero, en un formato como el de este año, que vamos hacia Arequipa, hacia el sur, es la etapa que va de Arequipa a Puno. ¿Por qué? Porque Arequipa está a 2.200, 2.500 metros de altura y nos vamos de frente a 4.000 metros y no nos bajamos hasta el día siguiente que vamos de Puno a Cusco. O sea, esa trepada abrupta a la puna y mantenernos en la puna nos atonta, o sea, nos adormece. Y yo lo que hago, voy con una botella de oxígeno y como si me cayera mal la altura, pero es que no es porque me caiga mal, sino porque te atontas muy rápido y con el sueño y un poco el cansancio del día anterior hay que saber sopesarlo. El otro momento muy complicado de la carrera es la etapa entre Cusco y Ayacucho, o lo que era antes la Ayacucho-Cusco. Es la etapa más variada porque es la etapa que bajas a valles calurosos, subes a 4.000 metros otra vez, vuelves a bajar, vuelves a subir, vuelves a bajar. O sea, pasas tantos valles y tantas quebradas que eso también desgasta, pasar de frío a calor todo el tiempo. Y las rutas son mucho más sinuosas. Es la etapa de mucho mayor manejo, muchas más curvas, quebradas, acantilados, cornisas. Entonces, eso también desgasta y aparte tiene una extensión o sea, en manejo nos tiramos casi 10 horas encima del auto. ¿Y quién va a ser el afortunado de acompañarte, tu copiloto, esta vez? Mi copiloto, el afortunado más bien soy yo de llevarlo a él, es Yves Bromberg. Yves Bromberg es un copiloto que tiene la misma edad que los Caminos del Inca, acaba de cumplir 50 años, de los cuales, ¿verdad que sí? claro, pero de los cuales 30 son de experiencia como copiloto. Él debuta con un tío mío, un hermano de mi papá. Hace la mayor parte de su carrera deportiva la hace al lado de mi papá como copiloto. Ha ganado 5 veces los Caminos del Inca en la general.
ha ganado en su categoría un montón de veces. Ha ganado con, ¿no? Ha guiado a tu papá y ahora te guía a ti. Sí, es. ¿No? Porque ellos son los que manejan el tema de la ruta. Y él quiere, ¿no?, guiar a mi hijo, al hijo que todavía no nace, pero no tengo, pero. Ya. Pero no, todavía estamos solos. Pero el tema es que él ha ganado con Chachito Dibós, con Raúl Orrañí, papá, con mi papá, con Nicolás Fuchs. O sea, ha ganado con grandes pilotos. Y ahora corre conmigo, corremos juntos desde el 2013, 14, 15, ahora el 16. El 2010 ya habíamos corrido juntos, entonces es su quinto camino del Inca conmigo. Y para mí llevarlo, pues creo que es una de mis mayores ventajas competitivas, ¿no? Llevar una persona que conoce tanto la carrera, que sabe en qué momento decirme, ten cuidado, suave aquí, cuidado con los baches, cuidado con el piso, cuidado con lo que viene al otro lado. Y a veces uno en la vehemencia de la carrera quiere meterle más, pero el del costado te está diciendo, acá tenemos que cuidar la carrera, entonces ayuda mucho. Ahora, ¿cuál es un poco la clave para poder ganar? ¿No te ha tocado ganar Caminos del Inca todavía? Esa es una gran búsqueda que tienes y has estado muy cerca siempre, pero has ganado otros torneos, ¿no? ¿Qué hace que Caminos del Inca sea una carrera en donde esos detalles que aparecen no se ven en competencia, pero que ustedes lo arrastran con ustedes mismos, pueden ser determinantes para ganar Caminos del Inca? Sí, bueno, yo tengo la suerte de haber crecido en un ambiente de Caminos del Inca desde chico, entonces siempre he escuchado los consejos de las personas que competían y que, o los preparadores, los mecánicos, los jefes de equipo, entonces he recibido muchos consejos desde mi primer Caminos del Inca del 2007 hasta ahora. ¿Cómo se corre Caminos del Inca? Y fue un poco la fórmula como ganamos 3 años consecutivos la categoría, el 2012, 13 y 14, que Caminos del Inca tienes que andar rápido, rápido. No, no te digo a un 105% como corremos en el campeonato nacional, no al todo nada, pero sí rápido, a muy buen ritmo. Para eso tienes que tener el auto bien armado y tienes que tener buen nivel. Pero lo que tienes que tener muy en cuenta es, apenas veas un terreno que puede maltratar tu auto, tienes que cuidar. Porque ahí es donde se puede acabar la carrera. Puedes poner en riesgo toda la ventaja que acabas de sacar. Lo otro es que también tienes que tener cuidado con los rompemuelles, los baches, las zonas pobladas, los pisos de, los cambios de piso con cemento, ¿no? Pero luego eso es una carrera más. Y como está el formato hoy en día, que corremos por tramos de 2 horas de duración, el Camino del Inca está para andar bien rápido. ¿Han habido diferencias con Mario Hart? Sí, bueno, siempre hay diferencias cuando tu rival es así tan parejo, ¿no? Ajá. Lo que ha pasado con el campeonato nacional es que la federación estuvo manejando un sistema de puntaje de acuerdo a su reglamento, donde te daba más o menos puntos de acuerdo a la cantidad de participantes que hay, ¿no? Los participantes, según el reglamento, eran aquellos que competían por el nacional, no los que competían fuera, como pruebas regionales. Las dos primeras carreras del campeonato sí había el mínimo de autos, las carreras daban todos los puntos. En la última fecha, que fue en Arequipa, éramos solamente 3. Es cierto que en la categoría habían más autos, pero ellos no eran parte del nacional. La federación siempre lo entendió así, publicó los puntajes antes, durante y después de esa carrera así, y luego entiendo que hubo un reclamo de parte del equipo de Mario Hart, él mismo lo ha confirmado, y bueno, me sorprendió que 5 semanas después el puntaje de Mario pasó un poquito para arriba, me igualan en el campeonato y bueno, la federación ha dicho que los dos son campeones, ¿no? O sea, creo que a mi sobrino él también cuando quiere le dan su helado y a su amigo también para que no estén tristes. Eso es un poco lo que creo que ha hecho la federación. ¿Así también lo has interpretado tú? Sí, porque creo que el campeonato nacional es un torneo serio. Es un torneo incomodado, de hecho. Es un torneo que merece más seriedad. La federación, creo que siendo ellos personas experimentadas y consecuentes con sus ideas, han debido mantenerse así y no tirar para atrás sabiendo que eso cambiaba el resultado o le otorgaba pues un título compartido a otro piloto, ¿no? Yo felicito a Mario, yo no tengo ningún problema con Mario, es un gran rival, es un buen amigo, pero creo que si un campeonato se define por, como se dice, por diferencia de goles o por penales, así es. O sea, si la lotería dijo que en la última fecha habían menos puntos, bueno, en todo caso, yo en ningún momento he dejado de ser el campeón nacional también de la categoría y ahora estoy completamente enfocado en los Caminos del Inca. Y enfocado, entiendo, en lo que debe ser para ti una obsesión, ¿no? Ganar Caminos del Inca, habiéndolo ganado a tu papá, ¿no? Definitivamente es algo que tú tienes ahí como tarea siempre pendiente. Sí, mi papá ha ganado 3 años. La tercera victoria mi papá la hizo conmigo, justamente copiloto. Soy el copiloto, o digamos el participante en general más joven que ha ganado la general Los Caminos del Inca. Ricardo Dazo la ganó como piloto, pero creo que a los 23 años, yo la gané a los 18.
pero no fue, digamos, un triunfo que yo mismo he gestado, ¿no? Claro. Yo era muy, no tenía mucha experiencia, yo era muy, muy chico, y de hecho fue una carrera que no nos fue bien en ningún momento, menos para mí. Y ahora ya con tanta experiencia, con 10 años corriendo, con haber estado rascando la general 2 años, me siento en capacidad de poder hacerlo, ¿no? Todavía sé que tengo 20 años más para seguir o 30 años más para seguir corriendo, pero ya creo que me encuentro en un buen momento. Sueño todos los años con este momento. Ayer hemos probado el auto está espectacular. Y ya quiero que sea el día sábado, o más que nada el día domingo, que es cuando empiezan ya las etapas largas, para ir a poner todo lo que sabemos y que la suerte nos acompañe. Exacto. Muchísima suerte, Lucho, en esta nueva aventura, porque hacer Caminos del Inca es una aventura para todos ustedes, los automovilistas, y suerte, y nada, esperamos tenerte la próxima semana por aquí para que nos cuentes de cómo te fue, esperemos que bien, en esta carrera de Caminos del Inca. Sí, de todas maneras, gracias por la invitación. Quiero invitarlos a todos este fin de semana, el día sábado, desde las 9 de la mañana, tenemos el Super Prime en La Chutana. Para la gente que es fierrera, puede quedarse a ver el Super Prime y luego se quedan a ver los 200 kilómetros de Lima, la carrera de circuito. Así que es un día full fierrero y nos vemos ahí. Listo. Muchísimas gracias, gracias a Lucho Alaiza, que ha estado con nosotros para contarnos lo que va a ser su participación en Caminos del Inca.